Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo una cosa diferente. Hoy... ¿el micro funciona? Sí. Supervive. Supervive. No sé muy bien de qué va. Creo que es un MOBA, pero... mezclado con cosas de antiguos trabajadores de Riot o algo así. No estoy seguro. O de Dota, no sé. Me dieron la alfa esta y no he jugado ni una sola partida. No tengo ni idea. Suerte para nosotros que hay aquí un vídeo. Un video. Acabas de llegar a Supervive. Vídeo, ¿cómo se juega? Vamos a verlo. Supervive is a neon apocalyptic hero BR in alpha development. El LOL total, ¿vale? Featuring an improvisational action sandbox with explosive shootouts and a new era of storm chasing hunters. Vale. Let's get you primed to succeed. Mira, in your first Fornite? Game. LOL, Fornite. ¿Qué más? Supervive plays like a top-down hero shooter with WASD character movement and aim-based projectiles. Vale. Each hunter has a primary attack as well as four unique abilities. Okay, LOL. You can sneak with left control and jump by pressing spacebar. If you press and hold spacebar, okay. You'll glide while airborne. Gliding okay. is essential for navigation, but also leaves you extremely vale. vulnerable. If you take any damage while gliding, you'll immediately be stunned and smashed into the ground. Estuneas y vas volando. The abyss, which predictably results in death. Vale. Combat and survive on the whole is lethal. Te puedes caer, caer por los huecos. A few well-placed abilities or attacks. But there are also lots of ways to recover from an unfortunate early okay. hit. Okay, when your health is reduced to zero, you'll be knocked into a wisp state. Okay. If an ally hunter stands on your wisp, you'll be revived with a portion of your health. Ah, if vale. an enemy stands on you, you'll die and leave tiene, behind a death que, box vale, containing sí. some of tienen your resources. Que tumbarte del todo, vamos así. Te tumban y te matan. You drop into the map at level 1, so you'll need to power up in order to como stand a chance también. Against other teams. Kill monsters to gain levels and unlock new abilities. Vale, hay monstruos rollo jungla, ¿no? Can also drop equipment, which grant bonus stats to your hunter. Vale, equipamiento, you can wear equipamiento, two equipamiento. Unique pieces of equipment at once, along with your armor, backpack, and boots. Vale, okay, sí. Upgrade your equipment by rollo, picking up duplicates. Rollo power shards PUBG, from vamos a decir, ¿no? Along with es una mezcla de cosas. Monsters can also drop consumable items. The most common consumables are Vive Beans, which restore vale. a small amount of health and mana, but you'll sí. find others as vayas well. Para curarte, ¿no? Be ¿entiendes? Careful when using healing consumables, as you'll take more damage while chowing down. Mientras te cura, you can also find powers, más a rare merced, monsters, vamos a decir, and lock más daño. Across the map. Powers are completely new abilities for your hunter. Vale. You can either be passive or active. Pasivas, habilidades por ahí por el mapa, powers vale. can totally activas, shift activas. Your strategy. So be on the lookout for potential synergies. Parece denso de entrada, ¿no? If you need a moment to prepare for the encroaching storm or to recover from a close fight, look for a base camp. Claiming a base camp will grant vision of the surrounding area. Vale. So give your team a place to heal, para armor, como torretas, ¿no? Para pillar como visión y para curarte you can also o base camp from elsewhere on ah, luego vas a hacer recall finally, como en el LOL, ¿no? Even pero if an ally has been killed, there are still ways to get them back in the game. If the coast is clear, you can channel pueden revivir, ¿vale? From como their el Apex, or find a revive beacon ¿no? to bring back your entire team. As long as you can survive enemy hunters looking for an easy target. Vale. So drop in, power up, revive your team, and fight to be the last squad of hunters in the eye of the storm. Okay. But these are just the basics. Parece, sí, parece denso. Probablemente de entrada suframos un poco, pero bueno. With every patch. Join the Supervive aprender, Discord ¿no? to check out recent changes and learn more about upcoming playtests. Okay, estupendo, gracias por la explicación. Puro Fornite, dúo, escuadrones, arena, cuadrones, ¿no? Vamos a escuadrones y de esa manera son más personas las que pueden tirar de nuestro carro, ¿no? ¡Ojo! Vale, luchador, iniciador, primera línea, protector, luchador. Bueno, yo voy a coger el que me dieron por defecto, ¿vale? No voy a estar yo con rollo. Fijar cazador, sí, sí, sí. Rike se llama la doña. Bueno, muchas skins, vale. Cuadrón de subidón, ok. Estética un poco también, ¿no? Un poco Fornite también. Vale, perdona, ¿qué? ¿Cuántos equipos hay? 10 equipos. Se ha desatado una mutatormenta. ¿Mutatormenta de qué? ¿Me estás contando? Bueno, obviamente no sé dónde la cámara está mejor, ¿vale? Lo vamos viendo. Donde tú digas, tronco, yo no sé. Yo me... prepárate para la llegada. No entiendo. Vale, ¿esto qué es? Reanima aliados aquí. Muy bien. Mayúscula izquierda. Ok. Vale, usamos el cosito. Voy ahí con los colegas siempre, ¿vale? Porque si no, ¿qué me pierdo? Primera sangre. ¿Primera sangre de qué? ¿Esto qué es? Ah, vale. Ok. Por aquí no es. Estamos todos perdidísimos.
Disparo ahí. Vale, date un poquito en cargar. Reanima aliados aquí, nada. Nivel 4, me revienta, ¿no? Ah, pues no, mira. Buena torta. Pillé algo ahí, no sé qué es esto. Judía de Vive. De Vive, restaura vida y maná. Se puede mejorar a sumo de Vive en un campamento, ok. Yo estoy yendo con el colega. Trituradora, no sé qué. No me entero de nada. Consumible cuadro de habilidades F1. Demasiada información. Reanimar, ponte sobre fatuos aliados. Ok. Vale, estos son colegas. Podemos subir esto de aquí. Campamento capturado. ¿Esto? Algo tiré ahí. Eso es como la habilidad esta que tenemos es como la de Kailin, ¿no? Un poquito. Uy, cuidado que nos da. Buena torta. Día subida de nivel, día 1 completo. El campamento ha detectado a un enemigo. Toma torta. Ahí fallé. Ahí sí le di. La mitad del escuadrón enemigo ha caído. Mantener para acabar con ellos. Buenas tortas, ¿no? Qué buena. Estamos a tupe. Botín inteligente, vale. O sea, judía. Uy, perdón. Armadura de G1. Es que hay tantas cosas que no me entero. Salta y mantén pulsar el botón para planear. Esto sí. Vale, subimos de nivel. Ahora otra vez la Q, supongo. ¿Esto qué es? Ah, usamos esto para más velocidad, supongo, ¿no? Vale, eso fuera. Ah, es como. Ok. Ah, un cofre. Devora vallas, no sé qué. Pies ágiles. Lo pillamos, ¿no? Lo pillamos a la F, ¿puede ser? Sí. Vale, vale. Es un ítem que tiene un tiempo ahí. Vale, ya se acabó. Estamos todos perdidísimos, creo yo, ¿eh? Estamos jugando todos y todos somos medio noobs, creo yo. Aquí desbloqueamos una cosa. Un hacha para la saca, supongo. ¿Qué para coger? Poder de habilidad, ampliación de clic izquierdo. Omnisución, velocidad de movimiento. Aliados al ataque. No. Espera. Espera, que están perdiendo la cara. No, tío. No. En algún momento a lo mejor debería leer las habilidades, ¿no? Buenas tortas. Cuidado. Mitad del escuadrón enemigo caído. Vale, uno menos. Buenísima, cayeron todos, creo, ¿eh? Salen muchas cosas en pantalla, tío, no me entero. ¿Qué tenemos aquí? La tormenta se claro. Ah, esto nos cura. Vale, vale, hay mucha información, muchísima información. No me entero de la misa a la mitad. La tormenta se acerca. Ah, vale, viene una tormenta también. Vale. Ok. Lo guapo es que estamos jugando juntitos, ¿no? Como estamos jugando juntitos, pues menos drama. Vale, tenemos R ya, por cierto. Vale, hay que seguir. Con anticura, vale. Esa movida te revienta. Yo sigo a la peña. Sigo al equipazo. Vale, entendemos que llega hasta aquí, ¿no? La esa. ¿Qué es esto? Misión. Bueno, espérate que me pierdo y me quedo atrás. Mierda, se están matando, tío. Se están partiendo la cara. Ah, no, vale. Es un bot. Vale, mitad han caído. Vale. Estamos bien. Yo tengo la sensación de que puedo subir de nivel, pero. ¿Es el modo sigilo? Ven que ahí tengo movidas, ¿no? Ven que ahí abajo, a la izquierda, tengo como. Para subir la movidita. Pero bueno. Trabajo, la verdad, aquí. La tormenta cambia su curso. Eso está guay. La tormenta va cambiando el S, tío. Me acabo de caer. Uf, se me caigo yo solo haciendo el bobo. Ahí. Ah, vale. Para subirle hay que hacer clic. Vale. ¿Están pegando a nuestro colega? Nosotros estamos aquí tranquilitos intentando conseguir esto. Aliados
hackeando. Hackea. Espera, voy a ayudar al colega. Qué buena. A por ello, eso es. Buena. Buenísima, derribo doble por la puta cara. Vamos. Movida, es que hay mucha gente ahí, ¿eh? Me caigo, vale. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, equipo! ¡Buenísima! ¡Carajo! Me ha hecho esta movida. No sé si es buena o mala. Cogí cosas, no sé. Todo está a punto de terminar. Vaya sangría hicimos aquí en un momento, ¿no? ¡Eh! Vale, uno fuera. Vaya. Ha aparecido un monstruo superior. ¿Monstruo superior dónde? Eso será como lo paró Nashor del LOL. Vamos. ¿Qué pasó? Lo tenemos. Quedan tres escuadrones. Estoy viendo yo bien. ¿Por qué estamos aquí? Haz tu pedido en el monitor. Ah, ya. Okay. Ah, vale, no entendía ahí. El colega habló. No sé quién es el que habló, pero ahí. Vale, vamos gentita. ¿Vale? Vale, a ver si podemos recuperar esto de aquí. Mira, podemos reparar cosas. No puedo, ¿por qué? No tengo pasta, entiendo. Ni siquiera sé dónde está la pasta, ¿sabes? Quedamos nosotros y ellos. Qué buena. Vale. Estoy más perdido que perdidín. Están aquí ya, vale. ¿Vale? Buenísima. Muy buena. Me salió muy bien esa. Vale, pura cura ahí, buenísima. No, cagada. Acabo de quedarme vendidísimo. La cagué. Qué pena, tío. La cagué aquí muy tontamente. Sí. La cagué. Ahí la lié. Mira que lo decía en el tutorial, rollo. No planees porque te quedas súper expuesto. Bueno, pues, sí fue. Espérate, ojo, nos reviven. Genio. Claro. Genio, pero tenemos ahora mismo el inventario es una mierda, claro. Lucharemos a muerte. Advertencia, la tormenta se acerca. Vale. Aliado elevado.
Ah, estoy muerto. Fuck. Nah, no podemos, no podemos. Contra ellos no podemos, no creo que podamos. Queda... Ahí, ya perdimos ya. Qué buena, qué buena. Bastante guay la partida en realidad. Segundo puesto, está bien. Está bien, no sé. O sea, la mayoría de cosas no me enteré de lo que estaba pasando, obviamente. Pero muy guay. Esto es super vibe, gente. Super vive. No sé qué les parece. ¿Qué opinión les merece el jueguito? Tiene buena pinta y además sigue siendo una alfa, creo, ¿no? Pueden dejar abajo en los comentarios lo que les apetezca, sus impresiones acerca del juego. Y nada más, no sé. Ya veremos si volvemos a traer este juego o no. La alfa termina hoy. Era simplemente por traerles un pequeño, no sé, un pequeño bocado, ¿no? Del juego. Y ver qué nos parecía. Nada más, gente. Gracias nuevamente por estar aquí. Hasta la próxima. Chao.